Un gran saludo a todos los que nos siguen, a los jóvenes, estudiantes y profesionales de nuestra región, de los países Guatemala, Honduras, Colombia, Perú. Es un gusto compartir este espacio con ABS Ingenieros, una empresa de mucho éxito y muy comprometida también no solo con el desarrollo de nuestras redes eléctricas, de líneas eléctricas, al desarrollar un software útiles que nos ayudan en el desempeño de nuestros trabajos, sino también comprometida con la educación superior. En este caso, mi charla de hoy, el intercambio que quería compartir, es cómo aporta precisamente los software de simulación, el DIRED-CAD, el DLT-CAD, etcétera, en la enseñanza universitaria, comenzando por una revisión de los paradigmas en la educación superior hoy y terminando cómo, desde el punto de vista de la práctica, en laboratorio, simulación, podemos respaldar la enseñanza y la teoría de la ingeniería eléctrica. Bien, la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz se encuentra precisamente en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Nuestra misión es educar para emprender y sentir. En este caso es un compromiso con ABS Ingenieros, una empresa líder en nuestra región, precisamente de este ADN que tiene de emprendimiento. Yo siempre comparto con los estudiantes, les comparto algunos videos que tiene el ingeniero Walter, cómo comenzó a partir de graduarse de ingeniero eléctrico, cómo pudo interpretar el desarrollo tecnológico y pudo desarrollar herramientas tecnológicas. He visto algunos videos cuando ha referido a algunos premios que le han dado a su software, ¿no? Así que representa ABS Ingeniero, también el equipo de ABS Ingeniero que nos respalda siempre en nuestro convenio interinstitucional para respaldar la enseñanza universitaria, así que les agradezco mucho. La Universidad Privada de Santa Cruz Tecnológica se encuentra, bueno, ya en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tenemos 18 carreras, de ellas 7 de la Facultad de Ciencias y Tecnología, carreras acreditadas a MERCOSUR como electrónica y sistemas, ingeniería mecánica, ingeniería industrial y comercial. Pertenecemos a varias redes de universidades, la UDUAL, la CRISPOS y otras redes de universidades. Hoy la educación superior se rige por nuevos paradigmas. Precisamente en la UNESCO se ha realizado esa declaración mundial sobre la educación superior de estos nuevos tiempos y se ha declarado las funciones sustantivas de la universidad del siglo XXI. Ellas son la docencia, la extensión universitaria, dígase responsabilidad social, universitaria y empresarial que van a tener los profesionales graduados, y la investigación son las funciones sustantivas de la universidad. Y eso precisamente, y bajo los paradigmas también de la UNESCO, de la educación, de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a ser ciudadanos, aprender a vivir juntos, los nuevos paradigmas, precisamente es lo que diferencia la educación universitaria hoy. Si bien hay muchas empresas y proveedores de servicios educativos que brindan desde el punto de vista cognitivo su experiencia en campo, ingenieros, empresas. Sin embargo, la universidad, de forma integral, trata de formar a sus estudiantes y darle esa formación integral para brindarles esas competencias que hacen falta hoy, que es la manera de pensar, la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, interpretar situaciones, las maneras de trabajar, cómo comunicarse, cómo trabajar en equipo, otras competencias como herramientas para trabajar, precisamente apropiarse de todos los adelantos tecnológicos, ese ADN digital, aprovechar todo el espacio de la tecnología que nos brinda la última revolución industrial y también manejar información. Así que ese espacio desde la universidad es lo que aporta, por eso una carrera universitaria es muy importante. Así nuestra universidad, desde el punto de vista de esa función sustantiva de la docencia, brinda, bueno, las clases normales en aulas que hoy está siendo un sistema presencial, producto a lo que todos conocemos. Seguimos entonces dando clases en línea y con alguna semipresencialidad, punto de vista híbrido, para que hagan algunas prácticas en laboratorios para las carreras de ingeniería, siempre guardando la distancia y todas las medidas de bioseguridad. Aparte de clases en aula, nosotros contamos también en las universidades con conferencias de especialistas, algunos webinars que hoy lo podemos hacer a distancia. Vean cómo acá el ingeniero Wilmer también ha compartido con nosotros. Hemos participado en algunos eventos con Perú y así intercambiamos conferencias con expertos. También existe el otro paradigma de aprender a hacer, ¿ya? Aprender a hacer, para eso tenemos los laboratorios, laboratorios físicos con equipamientos, mecánica, ingeniería petrolera, laboratorios de ingeniería industrial y en este caso nuestro laboratorio de ingeniería eléctrica. Entonces, contamos con módulos para el área del conocimiento de máquinas eléctricas, tenemos áreas de simulación con computadoras, de sistemas, de instalaciones eléctricas. Y estos son imágenes de otros laboratorios, ¿no? Otros laboratorios, en este caso, ingeniería industrial y ingeniería mecánica. Así es, bueno, aquí imágenes más de trabajo en laboratorio, desde el punto de vista de se debe aprender haciendo. Estos son ferias de proyectos que hemos realizado también, ¿no? Como universidad y cómo los estudiantes realizan sus propios proyectos en diferentes momentos. También en el aprender a hacer está en los laboratorios de simulación. Precisamente acá tenemos un laboratorio donde estábamos trabajando con software DLT-CAD y DIRED-CAD en nuestra materia de impartirnos de líneas eléctricas y de distribución. Tenemos otro software también como PLSS, y otro software más que trabajamos protecciones eléctricas. Visitas, así también se aprende haciendo visitas técnicas, intercambio con diferentes empresas. Y hoy, con la experiencia online en la universidad, y este es el paradigma de aprender a vivir juntos. Vean cómo el intercambio, la internacionalización forma parte también del proceso de educación superior. Hoy, por ejemplo, tenemos estudiantes de ingeniería eléctrica que van a comenzar a estudiar algunas materias en la Universidad Europea de Chile. Hemos hecho intercambio con otros países, con Colombia, con Perú también, y hoy lo podemos hacer de forma online. Es importante esto, ¿por qué? Porque están aquí presentes también otras universidades, podemos crear espacios y sinergias que nos puedan ayudar entre todos para desarrollar en los estudiantes esa ciudadanía global que puedan, tanto profesores, docentes y estudiantes, tener esa experiencia. Otro paradigma de educación superior hoy es aprender a hacer, y es el trabajo en la responsabilidad social universitaria, realizando diferentes proyectos y tareas en la comunidad, porque nuestro objetivo es formar profesionales que sirvan a la comunidad y entregar profesionales conscientes que sirvan a la comunidad. Y otra área sustantiva de la educación superior es la investigación. Nosotros realizamos varios proyectos de investigación. Tenemos una revista de investigación. Aquí hay imágenes de, bueno, incubadora, invernadero, varios proyectos. Quería compartir con ustedes la experiencia online que hoy tenemos, ¿no? La educación superior, dado este nuevo normal que tenemos y que con seguridad se va a quedar, podemos seguir trabajando de forma híbrida. Hacemos práctica, principalmente para carreras de salud, de ingeniería, y trabajamos online todo lo que se pueda. Y así, bajo un entorno de aprendizaje como una buena plataforma virtual, un acompañamiento profesional psicoemocional, talleres y seminarios, esto mismo se está compartiendo con nuestros estudiantes, las universidades, ahí sí puede existir un apoyo académico personalizado, una retroalimentación. Y algo importante que hemos logrado en este último año es las clases de espejo. Por eso estas clases de espejo, precisamente son clases que compartimos con las aulas, aprovechando la conectividad, las clases en línea, son clases que compartimos. Por eso me gustaría de los ingenieros, profesionales, docentes que tenemos, podamos interactuar al final de este evento aprovechando esta oportunidad que nos brinda ABS Ingenieros, su mejora continua en su software y reunirnos. Y me gustaría igual contactar, de todas formas los correos van a estar, esto lo van a ver muchos, y entre nosotros crear ese vínculo, porque hay temas que nosotros aprovechando en aulas, si tenemos 40 estudiantes, 30 estudiantes de ambos países, y las visiones podemos intercambiarlas. Nosotros tenemos grandes experiencias de esos intercambios, por ejemplo, acá hemos dado algunos temas de clase de conjunto en la misma aula virtual, como Internet de las Cosas, aquí otra de ingeniería industrial, incluso de otras, ¿no?, de danza y folclore, para desarrollar esas otras aptitudes y competencias en los estudiantes. Así que quería compartir hoy que la universidad, trabajando en la virtualidad, también tiene ventajas, ¿no? Los estudiantes pueden organizar su tiempo. A nuestro entender, se ha creado una capacidad en nuestros estudiantes, en nuestra región, de ese autoesfuerzo por incrementar su aprendizaje, por regular su tiempo, su aprendizaje. También nuestra universidad, tenemos diferentes horarios, muchos de los que estudian, principalmente de carreras técnicas, trabajan, y eso le permite organizar su tiempo, y muchos de nuestra carrera estudian en la noche. También tenemos un sistema modular semestralizado, cumpliendo igual 5.300 horas académicas en todos sus 9 semestres de carrera universitaria. Así que hay grandes ventajas hoy de las clases en línea. Los estudiantes, no hay limitaciones de distancia ni cultura, eso mismo, ese intercambio que estamos haciendo, también en la formación continua, en los colegios de posgrado, en las universidades, ese intercambio que hacemos con profesionales muy buenos de otros países. Hay múltiples formatos para dar clases y se desarrollan nuevas capacidades digitales en los estudiantes, que es lo principal hoy en día. El mercado competitivo nos interesa. Ahora, desde el punto de vista pedagógico, y es de la primera parte que se forma nuestro intercambio, en este enfoque constructivista del proceso de enseñanza, el alumno es el máximo responsable de su propio aprendizaje, eso está claro. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos con un grado de elaboración, y la función del docente es entrelazar los procesos de construcción del alumno con el saber existente. Con el tema de laboratorios, existen limitaciones reales en los laboratorios físicos que tenemos. Representan gastos de operación. Si nosotros queremos hoy comprar algunos elementos físicos para las redes inteligentes, Smart Grid, Internet de las Cosas o la misma energía fotovoltaica, se provocan gastos. En esta situación que hoy tenemos también, para que lo aprueben, se pasa un poco de trabajo, ¿no? Tenemos que contar con personal de trabajo. Se aprovecha un tiempo limitado en nuestros laboratorios físicos. Existen costos para trabajar toda la instrumentación. Las prácticas son con guías cerradas, y el uso de los espacios y equipamientos se usan al mismo tiempo, lo que provoca que cuando, y más hoy, que tenemos que poner en un espacio 4 o 6 estudiantes más. También el peligro de rotura en el equipamiento. Ahora, la simulación como herramienta de aprendizaje, a través de los software, me refiero, consiste en situar al estudiante en un contexto que imite algún aspecto de la realidad. Como nosotros le transmitimos a los estudiantes esa enseñanza experiencial, con líneas, sistemas de distribución, bueno, un recorrido o una visita a una planta, a subestaciones, y lo llevamos por el centro de la ciudad a ver las redes eléctricas de distribución secundaria, pero nada de experimentar, ni siquiera medir distancias mínimas de seguridad. Así que lo provocamos ambientes y situaciones problemáticas similares a las que él deberá enfrentar en una industria, con la simulación. Sin simulación, la clase del docente sería magistral, directa, vertical, como era hace mucho tiempo, un poco monótona, ¿no? se ponen a mirar al lado, a escribir, se aburren. Sin embargo, con simulación, con herramientas de simulación, la clase es participativa, es expositiva. El estudiante se siente motivado, puede colaborar en equipo. Vean las diferentes actitudes del estudiante. El tiempo para resolver es mayor al establecido, sin embargo, con un software es menor al establecido. Asistencia discontinua 100%, uno por caso en la estructura de escenario. Obviamente, cuando nosotros trabajamos los software, la resolución de problemas, o si enfrentamos por la metodología o la didáctica de ABP, aprendizaje basado en proyectos, muchos se enfrentan diferentes proyectos, ¿no? Bueno, los recursos, está claro, ¿no? Las TIC, ¿cómo ayudan? Así que, de forma gráfica, bueno, no hay ninguno, y elabora, analiza. Estas son ventajas que tiene la simulación. El diseño asistido por computadora. Es decir, todos sabemos, los que participamos aquí, que los sistemas basados en CAD permiten el diseño de objetos, presentando ventajas de interactividad, facilidad para crear nuevos diseños y la posibilidad de simular el comportamiento del modelo antes de la construcción, que es lo importante. Precisamente el DIRED-CAD incorpora en una sola herramienta todos estos procesos. Nosotros, por ejemplo, revisamos una red de la electrificación del barrio Bilbao-Rioja, ciudad de Villamontes, precisamente como en AutoCAD, a partir de tener los planos de catástrofe, y en AutoCAD cuántas acometidas, electrificamos 800 y tantas viviendas, cuántas acometidas hay que dibujar. Sin embargo, algo importante, y es lo que se basa en nuestra relación de la temática de la vinculación de la teoría y la práctica, que está más adelante, está el cálculo, está el análisis y la generación de reportes y planos automáticamente. ¿Cuántos días nos pasamos para realizar o acomodar los planos en AutoCAD definitivo de esa electrificación de un barrio, y para realizar todos los reportes o cuántas personas necesitamos? Y aquí un estudiante en unos 20 días de trabajo, 15 días, puede hacer un proyecto completo y tener todo, llegar hasta la generación de planos. Por tanto, el DIRED-CAD igual, versátil, amigable. Los parámetros de diseño editable, esto es importante, cuando nosotros nos encontramos con estructuras en media tensión o en baja tensión de nuestras normas que no están en el software, pero sí podemos crearlas, y tenemos las distancias media geométrica entre cada fase, y podemos editar, incluso podemos hasta poner la imagen de nuestra estructura, en este caso. Esto es importante también, las varias modalidades de licencia. Muchas veces, cuando nosotros terminamos la sesión en nuestra materia, los estudiantes, y estoy seguro que ellos, primero nosotros, la carrera es nueva, está ahora en la primera graduación, pero estoy seguro que con las varias modalidades de licencia que tiene el DIRED-CAD y el DLT-CAD, se puede alquilar por precios que son para realizar un proyecto de 3 meses, 4 meses, de líneas de distribución secundaria, digamos, y representa una gran ventaja, la modalidad de licencias que tienen los softwares. Bien, en este caso, esto es una imagen, un screenshot de nuestra plataforma virtual, que en la educación híbrida también se va a quedar, ¿no? Aunque nosotros vayamos a dar clases presenciales, todas las actividades, recursos de aprendizaje, actividades de aprendizaje que provocan en el estudiante esa apropiación de los conocimientos a partir de hacer, a partir de construir, a partir de ellos mismos. Y todas esas actividades las vinculamos a un entorno virtual de aprendizaje, que es la plataforma educativa. Esta es administrada por nuestra universidad, en este caso es el Moodle, y nuestra materia concretamente es líneas eléctricas y redes de distribución, que aporta precisamente a los estudiantes el hecho de que ellos puedan analizar, evaluar, diseñar líneas y redes aéreas y subterráneas en bajas y media y alta tensión. Esto es una materia de nuestro pensum en el área del conocimiento de sistemas eléctricos de corriente. Y en este caso, vean por ejemplo en esta captura de pantalla, esto es un tema que a partir de que nosotros terminamos los cálculos mecánicos de conductores vamos a entrar a analizar los sistemas de distribución y cómo nosotros le compartimos a los estudiantes la instalación de DIRED-CAD. Ellos pueden descargar DIRED-CAD con sus manuales y comenzar a trabajar en videos de producción audiovisual que le realizamos o que le compartimos, lecturas y archivos de trabajo para ellos hacer las prácticas de laboratorio. Estas son capturas de pantalla de nuestras clases teóricas, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a darle la teoría de línea. Y comenzando, ya muchos acá conocen este tema, es como la resistencia como parámetro que varía en función de la longitud de la línea y en función de la temperatura, uno de los parámetros eléctricos longitudinales, y ahí comenzamos a enseñarle a los estudiantes la teoría. Esto se lo he puesto acá. Son capturas de clases grabadas en Zoom, ¿no? Y cómo le vamos enseñando esa teoría para que el estudiante se apropie de los conocimientos de líneas, como en la corriente alterna, a partir de una corriente cambiante, en el tiempo se provoca un flujo y provoca ¿qué? La inductancia. Ahí comenzamos a brindarle la teoría y esa precisamente parámetro eléctrico que va a definir al final ese intercambio que ellos pueden revisar en DIRED-CAD precisamente y explorar, y es en las caídas de tensión. ¿A partir de qué? De uno de los parámetros longitudinales de la línea, que es la resistencia y la inductancia, en este caso la reactancia inductiva. Pero nosotros vamos brindando la teoría en Henry por kilómetro, la inductancia, cómo va a depender de qué, del número de conductores por fase, de la permeabilidad del conductor, que como ustedes conocen, aleaciones de aluminio, cobre es uno. ¿Y de qué depende? De que precisamente de esa distancia entre fases, si tenemos una configuración de fases simples en un sistema de distribución donde hay distancias entre cada fase. Esa distancia, ¿cómo se calcula? Ya ustedes saben, raíz cúbica de la distancia entre conductores, incluyendo de la fase R y la fase T, pero también depende de un radio equivalente que tiene un conductor. Y ese radio equivalente, nosotros, bueno, acá desarrollamos las fórmulas, le explicamos tanto para varios conductores por fase, se va complicando la fórmula, y de esta manera, incluso, y ya como aquí comenzamos a ver líneas también de transmisión, y podemos hablar de dos circuitos, también la inductancia funciona de forma tenaz entre todos los conductores, ahí complica la fórmula y ya sería hallar las tres distancias de cada fase a todos los conductores. ¿Por qué? Porque le va a afectar precisamente esa inductancia. También vemos que los parámetros transversales, la capacidad, que igual depende de la distancia entre fases, el radio equivalente, y la conductancia. La conductancia, que, bueno, la perditancia igual, que de qué va a depender de... Ahí entra la pérdida por aisladores, por efecto corona, ¿no? En este caso, llegamos a ¿qué? A los valores de impedancia. Y ahí llegamos a los valores de impedancia. Eso es una parte de la teoría, ¿Qué pasa? Que para los sistemas de distribución nosotros despreciamos los parámetros transversales, es decir, tanto capacidad como conductancia, y nos basamos solamente en hallar la impedancia de línea. Y estos son screenshots de cómo nosotros introducimos la teoría en los estudiantes. También, desde el punto de vista teórico, nosotros trabajamos con ellos... que ellos identifiquen el coeficiente unitario de caída de tensión. Y comenzamos a decir, en un caso, 1 megavatio y un enlaminador de 1 kilómetro. Aquí tenemos un circuito equivalente trifásico, bueno, esta es la carga trifásica, hay una impedancia de línea y ese coeficiente unitario no es más que el valor en porcentual de la caída de tensión. Un coeficiente unitario por kilómetro de línea. ¿Y de qué va a depender? Precisamente de la impedancia de fase. De la impedancia de fase, que ya lo hemos visto en la teoría, que es la resistencia y la reactancia inductiva. La reactancia inductiva, bueno, aquí está un poco chico, pero ya saben ustedes que es 2pi por la frecuencia que trabajamos, en este caso 50 Hz en Bolivia, 60 en Perú y en otros países Caribe 60 también. Pero, así que esa inductancia por la frecuencia angular es 2πF, frecuencia de la corriente, por la inductancia. Esa sería la reactancia inductiva y esa sería la impedancia que calculamos, ¿no? Y así continuando con ellos la teoría, ellos van identificando, es un diagrama fasorial donde producto de esa impedancia hay un desfasaje en el elemento resistivo de la línea, esto es circuito equivalente, monofásico, porque podemos trabajar la línea trifásica en un circuito equivalente monofásico si están equilibradas las fases. Aquí en ángulo 90, la reactancia inductiva. Bueno, aquí desarrollamos esta fórmula. ¿Para qué? Para llegar a calcular las caídas de tensión. El voltaje que está saliendo y el voltaje que está llegando al final, en la cola, en nuestro ramal, según el conductor. Y ese conductor precisamente va a tener unas características de resistencia en función de la sección y todo lo que conocen, y tiene una reactancia inductiva ese conductor, pero aquí manejamos el pasaje que hay entre el voltaje de salida. Se complica un poco la fórmula, pero nosotros desarrollando ese pensamiento analítico en los cálculos analíticos, los estudiantes trabajamos, desarrollamos esto, componemos por la serie de McLaurin, esto es una ecuación y llegamos a calcular estas ecuaciones, y así podemos calcular una caída de tensión, voltaje de salida, voltaje de llegada. En el análisis, bueno, como corriente ya saben que era 1 megavatio, así que es 3 veces por el voltaje en el receptor. Quedaría una ecuación de segundo grado, que la raíz se calcula de esta manera, ¿no? Es un poco más complicada de que si nosotros despreciamos el desfasaje que hay entre los voltajes de salida y llegada en un ramal de línea. Así que de manera general la caída de tensión por ciento en un alimentador de una determinada longitud alimentando una carga en vatios, en megavatios, está dada por ese coeficiente unitario de caída de tensión. Y como les decía, si nosotros despreciamos este ángulo de desfasaje que hay entre V1 y V2, la tensión de salida, la tensión simple de fase, en la llegada, en la cola del conductor en el ramal, nosotros podemos bajar este fasor, este vector acá, y decir que solamente la impedancia va a depender del ángulo de desfasaje entre corriente y tensión, ¿verdad? Así que va a depender de qué, de nosotros calcular precisamente, tener identificado muy claro la reactancia inductiva y la resistencia de nuestro conductor en ese alimentador. Para ellos, en una red trifásica, bueno, aquí son fórmulas que ya conocemos, interesantes, como el voltaje de línea, llegamos al voltaje simple de fase, la caída de tensión depende de la impedancia, ya lo hemos visto. Si nosotros, va a depender también de la longitud de la línea, impedancia corriente por la impedancia, que no es más que la parte real, R por coseno phi, más la X, ¿no? Y esa es la caída de tensión. Y así podemos llegar a esta fórmula, reduciendo, agrupando términos, siempre multiplicando por la longitud de ese alimentador. Podemos definir que la caída de tensión, en función de la potencia, en vatio, es la longitud de la línea por la impedancia sobre la tensión de línea por el coseno phi por 10⁻³. Y en ese desarrollo de esa teoría, nosotros identificamos el factor de caída de tensión, que si allá lo calculamos más exactamente, aquí despreciando ese ángulo de pasaje, podemos igual llegar a un número donde ellos al final puedan comprobar en sus diferentes proyectos que ellos están desarrollando en el software. Así que esa caída de tensión, igual que este factor K de caída de tensión, ellos pueden calcularlo. ¿Por qué? Porque va a depender de la impedancia de línea y de la construcción de la línea. Bueno, para trifásico, ya saben, para monofásico, desarrollando las fórmulas, aquí sería por 2, ¿no? Aquí, bueno, delta U es caída de tensión simple, monofásica, de pase neutro, a la corriente, la potencia, y son los valores, ¿no? La reactancia de la línea en ohm por kilómetro siempre, que ya en toda la teoría nosotros lo desarrollamos. Llegamos a identificar un factor de caída de tensión, y ese factor de caída de tensión es donde ellos trabajan con el software rápidamente, incluso viendo, cambiando estructuras, cambiando distancias, cómo ellos pueden llegar a calcular precisamente los valores de inductancia por las diferentes estructuras, los espaciamientos, los diámetros, la distancia media geométrica, la reactancia, y comparar esos valores, llegar a ver qué factor K de caída de tensión está dando el software, y acá ellos pueden, en un ramal de su proyectito, rápidamente comparar sus cálculos, ¿no? Y eso ayuda a los estudiantes a investigar, a buscar información, a relacionar conocimientos, a obtener conclusiones, a compartir entre ellos, difundir la información entre todos. Y es de las ventajas que nosotros tenemos con los software de simulación, en este caso con DIRED-CAD, para trabajar las redes de distribución. Así que hay un enfoque en la experimentación y en la reflexión, que son las habilidades que nosotros creamos en los estudiantes. Existe un apoyo para elaborar un mejor trabajo. Eso está claro. Optimizar el tiempo, tomar decisiones. Ellos, cuando van reorganizando cargas acá en el software DIRED-CAD, ellos van viendo las caídas de tensiones que tenemos en cola de un alimentador. Y ellos van viendo, cambiando conductores. ¿En qué tiempo hacen esto? En una sesión de práctica. Puede ser en 2 horas, 3 horas. Ellos van intercambiando, van tomando decisiones, van viendo qué estructura estamos trabajando, cambian, y precisamente aquí estos cálculos analíticos que ellos trabajan por raíz cúbica, la distancia entre conductores, ellos pueden comprobarlo en el software, y no solo comprobarlo, sino realizar los cambios, ver las alarmas que nos da el software, identificar rápidamente de forma práctica lo que ellos de otra forma sería monótono para ellos. Así que con los software DIRED-CAD, DLT-CAD, existe ¿qué? Una función motivadora. Los estudiantes se sienten atraídos. El proceso de evaluación se hace más fácil. Obviamente nosotros vemos cómo están, se han apropiado de los conocimientos de los estudiantes, cómo ellos trabajan. Puede existir una constante retroalimentación sobre las actuaciones de los estudiantes. Incluso puede ser en línea, porque acá le hacemos compartir pantalla a ver cómo están ellos desarrollando, porque tienen una licencia también por un tiempo determinado en su computadora. Otra de las ventajas que tiene, que funciona en una computadora que no tiene que ser de alta gama, ¿no? Así que corregimos de forma inmediata los posibles errores en aprendizaje. Ellos modelan situaciones reales, y las variables pueden cambiar, se le pueden indicar, ellos lo pueden crear, ellos pueden crear sus diferentes situaciones, sus diferentes casos de estudio. Los alumnos pueden jugar con esas variables. Ya saben cómo trabajan las nuevas generaciones, ¿no? Ellos crecieron trabajando con videojuegos, trabajando con computadoras, ¿no? Y ahí trabajan, cambian. Pero esa es la verdadera aprendizaje que se le va a quedar para toda la vida, que es lo que nos interesa a nosotros. Así que pueden hacer simulaciones, obtener resultados viables, conocer anticipadamente los resultados, la interpretación, el trabajo grupal, algo tan importante que los va a ayudar a ellos cuando lleguen a una empresa, ¿no? Resolución de conflictos, cómo intercambiar con los compañeros, cómo exponer, cómo enfrentar todos estos retos. No solo esto, respaldando la teoría, Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ya en los alumnos que están haciendo sus trabajos de grado. Ellos están creando sus propios casos de estudio, ellos están creando sus propios proyectos en cuestiones reales. Si nosotros estamos instalando en el departamento de Santa Cruz, que somos privilegiados con la energía eólica, se están instalando varios parques de generación eólica, en este caso 3 en nuestro departamento. Ellos comienzan a analizar lo que nos brinda el Centro Nacional de Despacho de Carga en lo que es la situación real de las líneas de distribución, de sistemas primarios, sistemas secundarios. Ellos crean sus nuevas líneas, conectan esos parques al sistema integrado nacional. Revisan las zonas donde la electrificación todavía, que hay un 10-15%, poblaciones que no tienen esa electricidad, sistemas aislados, ellos crean sus propias líneas, sus poblados. Claro, no tienen una estación total para ir a campo a hacer un levantamiento topográfico, pero desde Google Earth van trabajando, van identificando todos los obstáculos, los cruces de carretera, de líneas, de ríos, identifican todo eso, hacen su levantamiento topográfico, lo llevan como saben, a la página de GPS Visualiza y lo pueden llevar a texto, después con el Map Source. 5 minutos más para terminar. Pues ya terminando. Muy bien, gracias. Con el Map Source lo pueden llevar, exportarlo a coordenadas UTM, todas esas coordenadas geográficas, y montar ya en DLT-CAD, importar todos esos datos y hacer su proyecto. Así que es un apoyo didáctico al docente desde la lúdica. La lúdica quiere decir que en forma de imágenes los estudiantes se citan colores, las imágenes, las alarmas, se generan diferentes roles. Para el docente es sumamente bueno porque fomenta la creatividad, la iniciativa espontánea, la espontaneidad de los alumnos, la autonomía, la curiosidad, el despliegue de la imaginación y todo lo que conocemos. Bien, muchas gracias, ya terminaba. Así que, bueno, con este intercambio con ustedes, ahí está nuestro correo. Me gustaría intercambiar con otros profesionales. Claro que hay varios profesionales de mucha calidad. Perú tiene un know-how de eléctrica, por tanto, siempre con gusto recibo el intercambio. Me gustaría intercambiar con otras universidades, poner estos temas de forma conjunta, recibir. Aquí está nuestra fanpage para que puedan seguir nuestra universidad. Muchas gracias.